¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos Kindergetas! 777 en un directo de este fantástico título. Y en el día de hoy nos encontramos en la fase de defensa. Tenemos que proteger el objetivo. Destruimos el siguiente escáner, perfecto. Y colocamos los cepos en esta zona. Luego silenciamos al compañero. Por aquí no le eches que me equivoco. Por esta zona, mejor dicho. Y por cierto, aprovecho para comentar que os pido disculpas si veis que tengo la voz un pelín mal. Pero sí que es cierto que llevo un par de días con la voz un poquito tocada. Colocamos el cepo, si me deja, en esta zona, perfecto. También en la sala contigua y de hecho en esta sala de aquí. Diréis, Vegeta, ¿no lo pone directamente en el objetivo? No. Pasando del tema, porque posiblemente muchos vengan por aquí. O eso al menos creo. Si no, pues igual me habré confundido. Ahora silencio al jugador. Y a este lado colocamos otro cepito. Los cepos del amor, los llamo yo. Vale, y está aquí. ¡Hala! Con esto ya me piro directamente y cubrimos. Por cierto, hacemos una cosa, me escondo aquí, silenciamos al compi, que he silenciado antes a otro, nivel 130, bueno, el tío sabe, por lo menos nivel tiene, de hecho más alto que yo. Así que venga, subimos, segundo piso, echamos un vistazo, eso sí, a las cámaras. Y, por cierto, aprovecho también para decir que seguramente, si puedo, esta noche tengamos, ¿sabes? Tengamos directito en el canal. No sé si veréis este vídeo luego, si sale mal el directo o antes. No tengo ni idea, de verdad que estoy ahí duditativo, pero la verdad que últimamente estoy muy contento y a ver si suerte y sale bien el directo y no hay fails ni cosas por el estilo. Caemos por aquí. Despejado, despejado. Oye, mira que es extraño. Disparos. Muerto uno. ¡Oh! Buenísima, Kaveira. Kaveira, te queremos, todos te queremos, Kaveira. Muerto, vamos. ¡Muerto! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué comienzo! ¡Qué comienzo! ¡Madre del amor hermoso! ¡Kaveira aquí! ¡Kaveira aquí! ¡Lo ha hecho genial! El que se ha elegido a Kaveira nos ha dado la partida, o al menos esta fase. Entonces, simplemente os comento eso, que ya sabéis que ahora mismo estoy un pelín mal de la voz. Si puedo, de acuerdo, intentaré grabar dos partidas hoy. Si veis solo una, pues es básicamente porque de verdad que no estoy en plan, oh, súper bien, ni nada por el estilo. Entonces prefiero descansar un poquito y si esta noche pues puedo hacer un directo, genial. Yo digo que por si acaso el directo sale mal, prepararé otro vídeo, no sé si será este, o el que veréis primero o posteriormente otro que tengo listo, así que estoy ahí duditativo. Pero bueno, el caso, nos centramos, simplemente que lo comenté y tal, pero que igual vosotros no notéis en el vídeo, pero de verdad que la voz sí que la tengo un poquito mal. Venga, limpiamos la mesa, que no sé por qué tengo aquí tanto escupitinajo y de todo por aquí, vale. Venga, y segunda fase que comenzamos, en esta ocasión la primera ha sido bastante veloz, sinceramente. Han tardado como en entrar, pero cuando han entrado todos de golpe, así que, bueno, está bien, está bien. Venga, este mapa no obstante no me termina de convencer. Fijaos que sería de los casi últimos que pusieron. Y no es del todo al 100% de mi agrado. Diréis, ¿por qué? Pues no sé, es que tiene muy pocas ventanas, es decir, es un mapa bastante limitado en ese aspecto y por eso no me convence del todo, pero bueno. Marcamos. Bueno, estoy viendo una posible zona por la cual podríamos ir. Dispara, dispara, dispara. Venga, nos dan. Tenemos dos ventanas aquí, importantes, de hecho. Vale, sube el compañero. Vale, venga, venga, por favor. Que quiero salir ya. Hay uno que no está jugando de nuestro equipo. Siempre está el típico. Que nunca lo entenderé, ¿sabes? El típico que no juega. Y dices, bueno, pues nada, chico. Vale, venimos por aquí. Tranquilo, Lemont. Es posible. Yo generalmente me coloco en esa ventana para los que vienen por esta. Ahí estamos. Diré, Vegeta, y eso, va. Que no juega, no gana. Si hubiese aquí con el francotirador, flipas. Tiramos granada. Muy bien, compañero, gracias. Vale. No me ha gustado nada eso. Vale, cambiamos, cambiamos estrategia. Viene el compañero aquí y hace yo lo mismo. Porque la cosa no me mola. ¡Hop! ¡Hop! Ahí estamos, bien. Me cuelo. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya asegurado. ¿Muerto? El contenedor de riesgo biológico. Último miembro de los enemigos vivo. Vale. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es que sabía hasta por dónde salía, chaval. Diré, Vegeta, hijo mío, ya. Intratable, normal. Estoy intratable últimamente. ¡Ojo, moreno! ¡Ojo, moreno! ¿Cómo lo hemos hecho aquí, niño? Que dices, ostras, este chico no es normal. Gracias, gracias. No, aplausos para él.
tonterías tenéis. Vale, entonces venga, por cierto, comentar, que seguro que alguien lo ha puesto en los comentarios, comentar lo siguiente. Pequeña anotación, aclaración, dato de interés. Partidas igualadas competitivas voy a jugar muy posiblemente, de hecho justo ahora, se lo había dicho a Stratus, os prometo que he hablado antes un momento con Stratus a ver si podía, pero debe ser que justo a la hora que grabo ahora mismo por la mañana, son las, no sé si sean las 9, sí, las 9 creo que son ahora mismo, no está, vale, es decir, tenéis que entender que son horarios diferentes y tal. Y a veces es más complicado. Entonces simplemente comentaros eso, ¿vale? Que en cuanto coincidamos, tanto Abel como Stratus, yo y tal, intentaremos jugar unas partidas competitivas que me gustó mucho, os gustó a vosotros, y las seguiré trayendo, así que no os preocupéis, ¿vale? Que no es ni por falta de ganas, ni tonterías varias, simplemente por el hecho de que muchas veces tenemos que coincidir. Y pensad que tenemos horarios de trabajo bastante chungos a veces, que nos quedamos hasta las 2 de la noche o 3 de la noche, y al día siguiente, pues, hay veces que, pues, a alguno no le apetece madrugar o lo que sea. Y ya está, ¿sabes? Yo porque ya en cierto modo estoy acostumbrado y fuera, no hay más misterio. Destruimos, perfecto, venga. El Twitch, a mí el Twitch. Y estas ventanas, es que parece una tontería, ¿vale? Porque vosotros veis estas ventanas y dices, no, Vegeta, no es para tanto, hazme caso. Estas ventanas, el cubrir estas ventanas te da la vida. Te da la vida y a ellos se la quita. Y nos vamos a la otra. Todos mis compañeros aquí abajo como titanes. Es que esta zona de verdad que es bastante peligrosa. Ahora, yo no me asomaría con una pistola donde está ese hombre ni de Blas. Ahí estamos. Y nos vamos. Independientemente de que sea aquí o no, ¿sabes? O que vayan a venir por esta zona, que lo dudo, porque antes les hemos pillado, pero bueno. Miramos cámara. Vale, por el lado opuesto. De hecho, por esta zona, sí, efectivamente. Ahí están por bóveda. Pues yo no iría por la bóveda todos. Esperamos. Estamos todos aquí a saco, ¿no? Sí. Sensor de latido activado. Vosotros pensáis que tienen que caer. ¿Se la van a jugar o no? Vale. Segundo piso. Han abierto. Vigilando. Uy, esta ventana. Qué traviesa. Vale. Subimos. ¡No fastidies! Nos ha matado a los dos porque me he puesto... Ha sido culpa mía. De hecho, ha sido culpa mía. Porque me he puesto yo en medio. He jugado muy mal ahí, ¿eh? Os lo digo en serio. Me fastidia porque... Nada, me he equivocado yo. Y lo siento por el compañero. Porque me he puesto yo en medio y... Me ha dado en cabeza... Me ha dado a mí en cabeza. Y ya no sé si habrá sido mi compañero o el enemigo. Pero... En esta ocasión he sido yo el que me he metido por medio y... Lo que siempre me pasa es que muchas veces yo... digo, no te metas en medio porque la liamos. Buah, buenísima. Pues esto mismo ha pasado ahora mismo. ¡Oh! ¡Genial! Ahí estamos a asistencia. Y venga, tiene al otro localizado, que es francotirador. Tiene que bajar. Lo tiene. Madre mía, chaval. Madre mía, partidita ganada, ¿eh? Este tío lo ha hecho muy bien. Y aquí de verdad que yo le he estorbado más que otra cosa en esta última muerte. Me he querido meter por medio y creo que me he llevado los disparos de Ash más los de Cabeira. Ahora, esa posición yo no estaría. Sí, por eso exactamente, porque puede entrar por la derecha. Vale, se mueve muy bien. Este jugador se mueve muy bien. Mazanaro. Se mueve genial, 1 minuto 38, 28, bueno, en este caso. Pues nada, chicos, la primera partida creo que ha sido victoria. No quiero cantarla demasiado pronto, pero vamos, doy por hecho que sí, ¿no? Es decir, 5 muertes, una asistencia. Y mi compañero, que lo está haciendo de perlas de Enderman, está aguantando bien. ¿Lo veis? Esto es lo que hay que hacer, es decir, se nota cuando un jugador sabe jugar y cuando no, ¿sabes? Este tío, por ejemplo, es paciente. ¿Sabes? Lo que mucha gente hace cuando llega a esta situación es coger e ir a por el enemigo. No, tío, si quedas tú contra el otro, tú tienes la posición de ventaja en defensa. Tiene que venir hacia ti. Y está mirando este las dos ventanas. Le queda muy poco tiempo. El otro se pone nervioso y con francotirador es muy complicado. Muy complicado. Aunque también de un solo disparo muere Cabeira de francotirador. Un solo disparo que le dé, da igual dónde, está muerto este jugador. Pero el otro va a tardar mucho. Voy a intentar... Echa un vistazo a cámaras. No, no se va a meter a objetivo.
Fase perdida. Se va a meter por la única ventana que hay a la derecha. Diría yo, si acaso. Pero ya no le da tiempo. Ué. La ventana de la derecha. ¿Dónde? ¿Dónde estabas? 10 segundos y fuera. 10 segundos, nada. Perfecto, chicos. Pues oye, muy bien. Faltan 5 segundos. Muy bien, sinceramente. 3, 2, ¡bueno! Madre mía. Madre mía. No me lo creo. No me lo creo. En el último segundo. Flipa, 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 flipa. Lo veis, de un tiro en la pierna. Ese es el problema, que estaba con la mitad de la vida. Vale, venga, chicos. Nos toca atacar y vamos a escoger francotirador. Venga. ¿En serio, Vege? Sí, venga, francotirador. Me la voy a jugar. No es el mapa más adecuado. Y encima le va a tocar en el segundo piso o algo así. Pero bueno, me la voy a jugar. Voy a ir con mis compañeros, eso sí. Porque si voy solo, aquí sí que pillamos segurísimo. Y somos un jugador menos. Cuidado que la partida, lo que parecía en un principio una victoria, se puede terciar bastante chunga, ¿eh? En plan, de que se puede complicar y bastante. Ay, Dios mío, qué nerviosito. Este juego de verdad que te pone súper nervioso. Vale, vamos para allá. Ojalá caiga la breva y están en el mismo sitio, porque aquí sí que le destrozo yo con francotirador. La breva no cayó. Voy a ver si está entre plantas. Tampoco. Pues piso superior. No me gusta porque aquí hay pocas ventanitas para mirar. Vale, despejado. Despejado. Tiene que estar aquí a la derecha. ¿Dónde estará el manzanaro este? Aquí está, perfecto, buenísimo. Chavales, este es que juega muy bien. Muy, muy bien, vale, y he visto a Cabeira. Aunque no lo hemos podido marcar. Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Marcado. Que nuestros compañeros lo sepan. Y vamos para allá. Es aquí un poco justo, vamos, ¿eh? Os lo digo en serio. No sé muy bien cómo hacerlo. Porque es a corta distancia con francotirador. Uepa. Vale, me han detectado y todo lo que quieras. Subo por aquí. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Vale, y ahora bajamos por aquí. ¡Ho! ¡Ahí lo lleves calentito, guapo! ¡Qué tirado, madre mía! Vale, cuidado. Me meto. Diré, no, Vegeta, me la estoy jugando muchísimo, lo sé. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué partida, qué partida, qué partida nos acabamos de marcar ahora mismo! Es que no hemos fallado balas de francotirador. ¡Ostras, Pedrín! Y aún así no hemos quedado primeros, cuidado. Pero bueno, este tío, el tío este lo ha hecho muy bien, la verdad. Y ahí me equivoqué en una parte. ¡Ojo, Moreno! ¡Qué partidaca! ¡Qué partidaca! 7-1-1, pim pam pum, bocadillo de atún. ¡Ojo! Pues chicos, aquí creo que voy a dejar este episodio. Sé que es una partida un poquito más cortita que otras, pero creo que va a ser lo más conveniente porque prefiero cuidar ahora mismo la voz. Yo digo, traeré partidas competitivas porque en cuanto coincida con Stratus y con Abel, grabaremos. Esta noche, si puedo, tendremos un directo en el canal, si es posible, además de los vídeos que vaya subiendo y demás. Así que espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en el siguiente web y en Play. ¡Chao, chao!